Godo. En el pueblo corría el rumor de que habían enloquecido. Hebeo y Maive se habían casado muy enamorados, pero desde su unión ambos empezaron a escuchar continuas carcajadas provenientes de las paredes de su casa, totalmente construida con sólida roca de la montaña. La molesta risa no les daba descanso. Durante las noches, un suave y risueño murmullo les quitaba el sueño. Hebeo convenció a su mujer que debían aceptar de buen grado lo que no pudieran solucionar de otro modo. Seguramente algún buen augurio se escondía detrás de tan misterioso buen humor de aquellas paredes. Pero las risas y carcajadas cesaron cuando Maive quedó embarazada. El pequeño retoño, a quien llamaron Godo, trajo una particular sonrisa en su vívido rostro y la felicidad a la joven pareja al poder dar definitivo descanso a sus oídos de esa extraña expresión de buen humor proveniente de las viejas y húmedas paredes de la casona. Así vieron crecer a su pequeño hijo, que tampoco dejaba de reír, pero sus risas no convertían en locos a sus padres, al decir de los vecinos, ni les quitaba el sueño por las noches. «Sale a ti con ese inquebrantable buen humor», solía insinuar Maive a su marido, que se pasaba el día cantando sin importar cuáles fueran los problemas que los acosaban. Godo había cumplido sus primeros 5 años de vida. Cada vez que alguien enfermaba en el pueblo, él iba corriendo hasta la montaña. Subía por la ladera hasta la cima y nadie lo volvía a ver hasta que el enfermo hubiera curado. Extrañamente, a veces Godo decidía no subir a la montaña. En cambio, se encerraba en el altillo de la casa. Eran los casos en que el enfermo no se recuperaría. Godo y Gertrudis se conocieron en la única escuela del pueblo, donde compartieron estudios y travesuras propios de la edad. El buen humor del joven iba en aumento a medida que éste crecía. Era como si se acumularan en él los silenciosos años de las paredes de su casa natal. Pero las risas de Godo eran tan sanas y contagiosas que lograba romper el hielo en cualquier situación adversa. Así se había ganado la aprobación de su maestro y la tolerancia en general de sus mayores, dispuestos siempre a pasar por alto sus travesuras. Era un niño tierno y bondadoso. Con su especial temperamento, había sabido ayudar a los padres a darle una correcta educación, tarea que de lo contrario hubiese encontrado serias dificultades para ellos debido a su falta de carácter. El hecho de ser Godo, hijo único, les había aliviado a su vez la tarea. Gertrudis disfrutaba de cómo Godo la hacía reír, lo bien que lo pasaba estando en su compañía. Juntos se divertían, hasta que los años transcurrieron y la diversión de ambos se convirtió en amor. Producto de las risas, el humor y alguna que otra actividad agregada, Gertrudis y Godo tuvieron 3 hijos. Más exactamente, 2 hijos, 2 hijas y 1 hijo. Así constituida la familia, fueron ambos progresando,
trabajando la tierra, arando y dedicándose a la cría de algunos animales. Tareas que iban enseñando a sus hijos, ya que la sola educación escolar en pueblos como aquel no ofrecían futuro a los adolescentes. Los hijos crecían, la familia era feliz, pero la salud de Godo poco a poco se deterioraba. Había sido siempre dueño de un humor admirable, y continuaba siéndolo. Las enfermedades no podrían con sus risas. El abuelo Ebeo, en sus últimos momentos, en medio del llanto conjunto de la familia, en su lecho de muerte, había expresado: "Quien muere riendo, continúa viviendo". En vez de un suspiro, había exhalado un eructo y una última carcajada. De esa alegre manera, el anciano se había despedido de su familia. Godo había sido siempre un hombre delicado de salud, pero parecía haber heredado el permanente buen humor de su padre, convencido, como aquel, que la risa era el principal motor de la vida. Aún así, en los últimos tiempos, cuanto virus o bacteria revoloteaba por el ambiente, encontraba seguro alojamiento en el siempre debilitado organismo de Godo. Pero nunca había pasado a mayores. Siempre se recuperaba y decía que se debía a ese continuo buen humor que poseía. Luego de algunos meses, la salud de este risueño personaje empezó a agravarse cada vez más. Gertrudis no entendía de qué continuaba riendo su marido. «¿Cómo puedes estar de tan buen humor, Godo? Tu corazón está débil. Tu estómago casi no recibe comida. ¿Qué es lo que te causa tanta alegría si no haces más que sufrir? Siempre habrá motivos para estar alegres y tristes, Gertrud. Solo se trata de una elección, y cada uno elige lo que quiere. ¿Me entiendes, mamita?» Gertrudis sonriente se quedaba mirándolo y sacudiendo la cabeza como insinuando que no tenía remedio, pero en el fondo envidiaba esa manera en que su marido lidiaba con el problema, y lo admiraba por ello. El verano llegó y con él la milagrosa recuperación de Godo. Su salud se fortalecía día a día. Un motivo más para continuar riendo. Casi se podía decir que reía más de lo que respiraba. Parecía como si algunas fuertes dosis más de su humor hubieran logrado el gran milagro. Así las cosas, la mujer y los hijos se alegraron mucho con la sanación de Godo. Aunque entusiasmados, su sorpresa iba en aumento. El médico del pueblo envió a Godo a la ciudad para realizar los estudios de un caso que resultaba bastante peculiar. Los médicos no entendían lo sucedido. Los exámenes de laboratorio, placas radiográficas, revisaciones médicas, todo había llegado a ser óptimo. Godo nunca había estado más fuerte y saludable. Todos sus padecimientos habían registrado una regresión milagrosa. Serían oportunamente destinados los fondos necesarios a la investigación del caso en profundidad. Nada se decía sobre la posible incidencia de la risa y el excesivo buen humor del paciente. Pero en el pueblo donde Godo vivía, corrían rápido los rumores. Así fueron todos los habitantes adoptando el buen humor y la risa como el mejor antídoto para mantenerse sanos. Todo era bienestar en la feliz familia, pero la mejoría en la salud de Godo no era todo.
estaba también acompañada de una misteriosa regresión en su edad, la que no se detenía. Empezó a rejuvenecer de una manera cada vez más notoria y veloz. Quisieron enviarlo nuevamente a la ciudad, pero él se negó. No disponía de tiempo para tonterías. Insistía en que todo su bienestar se debía a la risa. Transcurrían los años y Godo llegó a parecer el hermano de sus propios hijos y otro hijo para su mujer. Esta extraña situación le trajo a la familia no pocos problemas, ya que su rejuvenecimiento no era sólo físico. Experimentaba cambios en su comportamiento que se adecuaban a su aparente edad. La salud de este joven cada vez más adulto era de hierro. Su buen humor, simpatía y risotadas permanecían intactas. Pero Gertrudis había perdido a su marido y los hijos a su padre. La familia de pronto se encontró con un simpático intruso en la casa que no dejaba de reír, pero que con su risa había ahogado la de su familia. Con el tiempo, una tétrica imagen quedó alojada en la casa. Gertrudis y sus hijos sostenían en brazos un hermoso bebé de apenas un mes de vida. La evocación de la ternura se había convertido en un macabro pronóstico. Cuenta la leyenda que subiendo la cima de la montaña, lindante con el pueblo, yace la tumba de Godo, un bebé muerto prematuro. Dicen que los habitantes del pueblo suben a rezarle cada vez que un familiar se les enferma, y él suele volver para curarlo. Sus risas y carcajadas se escuchan durante toda la noche en cada rincón del pueblo. La casa que vio nacer a Godo quedó definitivamente abandonada. Sus paredes vuelven a reír a carcajadas sin que nadie las pueda escuchar.